Pasa, Wimichu. Coño, ¿un fardo por aquí o qué? Ojalá, tío. Ahí tienes, tío. Será vegetal, ¿no? ¿Vale? Y ahí tienes, tío. Vale, que siempre tío. Te traen regalos a ti, pero... Es verdad, no, ¿eh? No, tío. ¿Es un bocadillo clásico? Un bocadillo vegetal. ¿Un bocadillo vegetal? Sí, tío. ¿Con compuesto de...? De vegetal. Pero lleva, no, porque lleva... ¿Esto es mayonesa? No lo sé. Es mayonesa. Se te ha desmontado el vegetal aquí rápido, ¿eh? Porque esto, como no esté hecha con... Los de mi productora la han mangado, tío. Al menos no le han echado a tú ni pollo, esto se lo das a un vegano y muere, ¿eh? Sí. Ha venido desde el principio. Tamara, me la has liado, tía. No sé dónde estás, pero ¿tú crees que es...? Mira, ¿tú manejas ser vegano o vegetariano o similares? Vegetariano, tío. Y eso lleva huevo, ¿eh? Esto es mayonesa. Esto te quita la vida, ¡te quita la vida! Esto te mata, tío. ¿Eso te mata? Pues ya se te ha desmontado toda la jugada. Me la han liado, tío. Vale. Joder, es de puta madre. Hostia, es la primera vez que funciona el papel higiénico, joder. No, la primera vez no, que el otro la usaste con Joaquín Reyes, joder. Es verdad, ya, pero para el sudor, es verdad. Me veo todos los programas. Es verdad, gracias. Ahora mismo para mí es como estar en Disneylandia, pero con gente demacrada. Te sientes como cuando yo fui al Hormiguero el otro día, ¿no? La ilusión, eso, pues eso. Es que yo tuve esa misma sensación. De ahí he venido hoy a Disney World, he venido a... Sí, pues eso, es como cuando ficha un jugador en el Madrid y dice, este ha sido mi sueño desde pequeño, conocer a Florentino... para que la gente te ubique, los que no te tengan controlado, sí. Tienes en... Esto me ha flipado. Tienes en YouTube 8 millones de suscriptores y aún así, más o menos, ¿no? Creo que sí, creo que no. O sea, por ahí. Casi, no sé. Vale, y aún así pone que es la decimoquinta cuenta con más seguidores de España. ¿Cómo es posible? ¿Quién tiene...? ¿Hay 14 con más de 8 millones de seguidores? Sí, pero además hay peña que tiene como dos canales. Willy Rex tiene como un monopolio, tiene como canal de Minecraft, canal de Call of Duty... ¿En serio? Sí. ¿Willy Rex? Willy Rex. Es que zorro, ¿no? Sí, tiene ahí todo pillado. Ha puesto los huevos en diversos nidos, ¿eh? Ha untado la tostada por las dos caras, ¿eh? ¿Eso Willy Rex? Eso, bueno, y más peña, tío. Yo pero ¿cómo es tan zorro Willy Rex? Que ahora mismo lo he flipado, ¿eh? No sé, tío. Ha abierto canales distintos para amasar más. Se le ganaría al Ocelote, creo yo, tío. Ocelote dijo que tenía 15 millones de euros. Yo creo que Willy más, tío. Pero ahora que me estás diciendo esto, no alarguemos esto. ¿Cuánto dinero tiene, Wimichu, cabrón? Joder, qué cabrón. Ahora nada, tío, cero. No, venga, venga. No, porque he hecho una peli y me he gastado todo en la peli. Sí, mis cojones. Ismael, dame el datito, dame una cosa aprox. Eran muchos bucles, tío, mucho dinero por bucle, tío. No vas a dar el dato, ¿eh? No tengo problema. Tendré ahora mismo, entre todas las cuentas, unos... entre 200 y 300, casi. Los youtubers decían mucho el K, ¿eh? Sí. En vez del 1000, porque es más... Más rápido, más... 200K. Sí. ¿De qué viene eso? ¿Sabes por qué dices que? No sé, yo lo utilizaba en el League of Legends y ya se quedó para todo. Vale. YouTube, Wismichu, entre 200... Ahora mismo Willy Rex estará en casa diciendo, puto pobre de mierda. Claro. ¿Sabes? Pero seguro, ¿eh? O sea, tengo la visión. Están Vegeta, Willy Rex y Rubius en su castillo. Están en Andorra todos juntos. Partiéndose el culo. No, pero Rubius no está en Andorra, ¿no? No, Rubius no. Pero Vegeta y Willy Rex sí. Creo que Willy sí, Vegeta no lo sé. Que todo esto ya lo he contado un día. Todo esto, yo esto que apunto aquí... va directo por Burofax Hacienda. Vale. Entonces, estás marcando la casilla, además. Hay una Estoy casilla. Marcando la casilla, tal cual. Ahí, con la X. Marco la X. Y esto hace una... Sale una alarma ahí en el ministerio y en cuanto digo Andorra, salen los cuerpos, los geos. O sea, en cuanto en este plato se pronuncia la palabra Andorra, hay gente bajando de helicópteros. Pues pido disculpas para mis compañeros, tío. No, bueno, sí. Igual está en Andorra, pero cotizando legalmente. joder. Igual le mola el sitio y quiere estar allí por... Claro, por el esquí. Exacto. Vale. ¿Recuerdas alguna época en la que hayas tenido de los 8 millones que por alguna movida que haya pasado se te hayan ido muchos de golpe? Esto pasa a veces en YouTube, ¿no? Sí. ¿Con qué? Sí que ha habido épocas. Ha habido épocas... una vez la lié... ¿Sí? Pero sin quererlo. ¿Con qué? Solamente cuando yo la lío queriendo, ¿no? Y una vez la lié con una madre de Tenerife de uno de los shows que habíamos hecho. ¿Sí? Y, bueno, un fragmento del show era como tirarle... ¿Qué hiciste con la madre de Tenerife? Uno de los fragmentos del show era como tirarle mucho beef a Torbe. ¿Vale? Era como un momento que teníamos ahí... Enfrentarte beef, a Torbe a muerte. A muerte, ¿no? Y le llamábamos, pues... Torbe, recordemos, el cineasta, el conocido cineasta. Sí, es... Le tirábamos y bueno, comentábamos que era un pedófilo, ¿no? Y hacíamos chistes de que era un pedófilo. Vale. Y la señora lo interpretó como que habíamos hecho apología a la pederastia.
Y bueno, luego nos enteramos de que esa señora, la hija, era la que estaba de número uno en Ciudadanos, una movida muy loca. Que vaya giro. Y que realmente había ahí pues, un entramado realmente político y que me tenían como medio manía por chistes de política. Sí. Y dijo, voy a denunciar a Wismichu por apología a la pederastia. Claro, ni llegó a la denuncia. Entonces, en esa época fue como que bajaron suscriptores, pero no bajaron gran cantidad, bajarían unos 1.000, 2.000, 3.000, porque ten en cuenta que a la vez que bajan también claro. Otra gente se suscribe. Me gustaría ver contar esa denuncia, ¿eh? ¿A quién viene usted a denunciar? ¡A Wismichu! ¿Qué ha dicho? Una cosa de Torbe, ¿ese quién es? Mira, voy a intentar ya... Mira este vídeo, ¿no? Mira este vídeo, pues le ha dicho... Mira este otro vídeo, le ha dicho este a este. Sería precioso, ¿eh? Sí. Pero sería más precioso aún que el juez ya lo conociese, tío. Claro. Hombre... Que seguramente. Tanto tú como Torbe formáis parte de la cultura popular. Cualquier juez que esté un poco en la vida conoce a Wismichu y a Torbe, el dúo cómico. Entonces, ¿quieres contar de Polemic? A ver, hemos hecho una peli. ¿A polémica? Estaba buscando un término como de la promoción, pero... Claro, pero es que estamos en gallego. Claro. Bueno, pero vivo en Barcelona, entonces estoy ahí medio ya. Vale, pero la polémica en gallego se dice a polémica. Apolémica. Apolémica. Sí. Usamos diminutivo normalmente y apolemiquiña. Apolemiquiña. Pero esta fue grande, entonces apolémica está. Lo que pasa es que, perdona, que no te quiero interrumpir en la discusión sobre apolémica, pero en galego el prefijo a, que normalmente sirve para negar, ¿qué hacéis? Porque si es algo... No, la. Pero me refiero, si algo no es polémico, se puede decir que es apolémico. ¿Entiendes a lo que voy? Sí, pero... O sea, si tú dices... No sé ahora mismo un caso en el que se diese eso. Aquí, por ejemplo, si fuese algo en contra de la polémica, sería apolémica, apolémica. No, como si estuviese ahogando, apolémica. ¿Me entiendes? Estoy entrando ya en un tema lingüístico profundo. Estamos entrando en bucle, tío. No sé, o sea... Apolémica. No, porque sería... O sea, eso es un adjetivo, ¿no? Ya, pero tú, una persona que sea poco polémica, es apolémica. Y tú dirías, apolémica. Y esa persona es apolémica. Por tanto... Tú te la encuentras por la calle y me dices... Belledes. Veredes. Veredes. Ajá. Ahí va a polémica. ¿Entiendes? Sí. Pero ahora tampoco sé si existe la palabra polémica en gallego. No lo sé, tío. Estamos cavando un hoyo, ¿eh? Soy youtuber, tío, no... Vale. No filólogo. Vale. Vale. ¿Dónde íbamos? Por la polémica. La polémica, tío, sí. La polémica. Nada, hicimos una peli que la llevamos a Sitges. Sí. Y bueno, pues era un bucle. ¿Era un bucle? Era un bucle. ¿De cuánto? De una... ¿Cuánto duraba el bucle? El de Sitges duraba 40 y algo minutos. O sea, pero ¿cuánto duraba la partícula que se buclea? No, es entero bucle, la grabamos entera. Sí que hay momentos que repetimos para meter por el medio y así no cometer algún otro fallo de récord, ¿sí? Pero era un bucle, pero hecho de verdad, o sea, grabado. Ya, pero a lo que me refiero. Sí, se te entiendo. O sea, es decir, ¿qué parte cogimos y copypasteamos? ¿Cuánto dura lo que se repite? Pues igual una hora y algo, tío. La peli en sí es eso, lo que te digo. Pero no nos estamos entendiendo, ¿eh? La tienes en un portátil ahí abajo, por si quieres. Ah, vale. Sí, pero espera, hijo, que no... Escucha una cosa. Nunca has visto una peli de tus invitados. Que esta no sea la primera, porque es un insulto. Sería la hostia, ¿eh? Que lo primero que vea... Pero la tengo aquí, pero discúlpame. Vale. Que, no, que estoy siendo demasiado quisquilloso. Pero quiero decir, la peli no puede ser un bucle si dura todo... O sea, es un bucle con repetición uno. Solo sí, se repite una vez. Hay partes que hemos cogido, entonces en vez de ser uno, pues es uno con algo, ¿sabes? Lo que te quiero decir. O sea, no es 99% en su totalidad, sino que hay un 1% o un 2% de cosas que sí que hemos cogido y las hemos montado de tal forma que hemos repetido. ¿Y entonces por qué es un bucle? Por el chiste que se buclea, tío. Hay un chiste que es... Ah, ahora lo entiendo. Hay un chiste que se repite, pero visualmente no es lo mismo. Exacto. Ah, vale, joder, haber empezado por ahí con la polémica. Sí, tienes razón, tío. Pero me has liado la cabeza con ya, es que el gallego, estoy... tío. Y... Ya. Vale, la tengo aquí, ¿eh? Vale, Moni, ¿qué ha pasado? Tiene Finisterre ahora mismo, tío. Vale. Pues que la hemos puesto en Sitges y lo que pasó allí fue... El Festival de Sitges, que es un festival grande de cine. Festival grande. Vale. Y una performance, tío. ¿Por qué? O sea, Fuerteventura una mierda a lo de eso. Quiero decir, porque había altibajos, tío, de la peña gritando, insultando, gente aplaudiendo, riendo... O sea, Dragon Khan una mierda. ¿Qué porcentaje de insultos versus halagos había? Pues no lo sé, porque yo salí corriendo de allí. ¿Por si te templaban? Por si me calentaban el morro. Y a tus ojos, si te hubiesen calentado el morro por la obra visual, ¿habría tenido sentido?
Sí y no. Porque todo esto forma parte de algo mucho más grande. Hostia, de la vida, de España. De la vida. ¡España! Tengo aquí la película, ¿eh? Ponla, pero no sé, tío. Pero, Ricardo, si lo pongo aquí, ¿se va a ver? ¿Se va a ver ahí también? ¿O esto es solo para que lo vea yo? Ismael Prego, aunque mucha gente me conoce por Wismicho. Ah, vale, esto es, ¿no? Soy vegetariano, ¿vale? Y lo que no. Y si yo ahora paso para adelante, es que no lo voy a ver entero. Si tú pasas para... No la veas entera. Entonces, ahora, yo entro a un bar, pido un bocadillo vegetal. ¿Sí? Y ese bocadillo vegetal, el tío me dice, vale, un vegetal de atún. Y yo, no, sin atún. Entonces el tío me dice, vale, vegetal de pollo. No. Vale. Sin pollo. Ah, si voy, ya voy viendo. Ah, claro, fíjate, si voy calculando el espacio de aquí en la barra, sale lo mismo, claro. ¿Por qué le tienes que...? Claro. Claro, esto es para hincharte a hostias, claro, esto. O sea, realmente lo que pasó allí fue una puta performance. O sea, la idea que teníamos es que precisamente la peña se comportase así. O sea, hay pases. Os voy a parar si no te importa, ¿eh? Sí. Que esto es infernal. Hay pases. Es duro de llevar, tío. Es duro de llevar. Y precisamente buscábamos reacciones como la que has tenido tú, de que, por ejemplo, Rocky Horror Picture Show, ¿sí? La peli esta, ¿sabes cuál es? O The Room, ¿no? The Room. No. La de Tommy Wiseau. No. Joder, macho. Has dado con un muro, ¿eh? Ya te digo, tío. Un muro, ¿eh? Nosotros conocemos todas, pero es que es con él con el que estás hablando. Bueno, pero esas pelis, tío, son pelis... Que ahora mismo son pelis que se proyectan para gritarle a la peli. ¿Vale? Para bailar con ella, para cantar. ¿Vale? Y un poco fue este rollo, hacerlo para eso. Pero la gente... Haciendo a la gente pensar que la peli era otra peli. Pero hay muchas más movidas en el medio. ¿Cómo cuál? Pues... Antes de nada, tengo una duda real, ¿eh? Ajá. La gente... es que ya estoy viendo, ahora estoy entendiendo ya a polémica. ¿La gente pagaba por verla? Sí. Ahí está la movida. Pagaba porque el Festival de Sitges nos obligó a cobrar entrada y esto teníamos que lanzarlo en el Festival de Sitges. Porque claro, realmente lo que pasa aquí es que hemos hecho una película de verdad, ¿sí?, que gira en torno a cómo la gente es capaz de creerse absolutamente todo en Internet, de cómo hoy por hoy la gente valora más los números en redes sociales que el talento de una persona, porque han pasado un montón de cosas a lo largo de los últimos meses y es que además de engañar a mi audiencia, que ojo, ahora entramos en eso porque no... Y buscando a los perros follando, Ricardo, porque esto veo que... ¿Sabes lo peor de todo? Te iba a decir, me vas a poner los perros follando, tío. Esto veo que va a derivar en un... Pero que sea el que vomita. Un statement si me lo sobre pone, la vida. Que sea el que vomita, tío. Tenemos el que folle y vomita, vale. Perfecto. Y otros peores este año. ¿Hay uno nuevo? Segunda temporada, hombre. ¿Hay uno nuevo? Puede que haya alguno nuevo. Como intuyo que está viniendo un speech motivational... Es motivational. Redúcelo, porque esto... Tres movidas. La gente se cree todo en Internet, la gente valora más los números que el talento y la gente sigue teniendo mucho prejuicio por los youtubers y por los creadores de contenido online, ¿no? Vale. Pero entonces, cuando hablas de la gente, te centras en... La gente como masa. España. Vale. Y el homo habilis. Y hemos grabado muchas cosas para esta película de verdad, no bocadillo, sino vale, la película de verdad, que el director es Carlo Padial. ¿Carlo Padial? Está por ahí. Ah, está entre el público. Padial. Un aplauso para Carlo Padial, que está ahí. ¡Ay, está grabando, eh! Un momento. Sí, tú. Hola, ¿qué tal? Hola. Ah, pero está grabado. O sea, sí, esto entra en la película. ¿Cómo la vas a salir en mi película, tío? Esto va a la película, sí. Pero un momento, pero yo quiero saber si va a ser una puta mierda y yo no, me voy no, a salir aquí. Luego firmamos derechos, ya, sobre todo. No, esto me sudan las manos. El apretón de manos con manos sudadas no cuenta. Pues... Pero un momento, Carlos. Sí. Carlos, no me la liéis, a ver si me vais a meter ahora en un troncho. No, luego firma todo el mundo cesión de derechos, claro, y todo eso. No, no pasa yo no voy nada. A firmar una puta mierda, Bueno, pero... yo no voy a firmar. Un momento. Doblaremos la frase tuya. Un momento. Claro, esto supongo que... si yo no firmo... Hostia, es que esto no va a ser... Es que yo, tú eres troll, pero yo he estado en forocoches. si yo no firmo, no puede salir nada de esto, ¿no? Sí, te pongo un bocadillo encima, tío. En postproducción y te distorsiono la voz. Uf, es que ahora me está... ¿Qué pasaría si no firmo la cesión de derechos? No soy abogado, tío. Pero tenemos los mismos abogados, así que... Carlos ha torcido el morro, ¿eh? Bueno, encontraremos soluciones. Es el menor de nosotros. Vamos al hormiguero y ya está, tío. Pero sí. me puedo... El final de la entrevista me puedo mover mucho para que no se me pueda poner nada encima. O sea, ¿puedo hacer el final de la entrevista? Sí. Pero eso... Para que el editor de vídeo muera. No lo monto yo así. Vale. Vale. Bueno, ¿y qué? ¿Y entonces qué? Que se lió parda. Me molaría, tío, hacer lo que pasó allí aquí, tío. ¿Cómo lo que pasó aquí? O sea, forzar la reacción de la peña. Sí, lo que te iba contando, tío, que Rocky Horror Picture Show, The Room, son películas que la peña va pues, a gritar, a bailar, a cantar. ¿Sí?
pero siempre es como una especie de rollo más irónico, por ejemplo, en The Room o de Rocky Horror Picture Show. Ismael, ha pasado una cosa. Me has dado la mano y con ese anillo que llevas de las 3.000 viviendas me has hecho sangre en la mano. ¿Qué? ¿Con qué me has hecho, sangre? Trae para acá, tío. Tío, pero espera un momento. Pero... A ver si me vas a pegar algo. ¿Pero con qué? ¿Pero qué llevas? ¿Pero qué llevas el sello youtuber? No, tío, no sé, es un anillo. ¿Con qué ha sido? Yo qué sé, ha sido con este, ¿no? Ah, no, a ver si ha sido con la uña flamenca esta que te has dejado. ¿Pero por qué llevas uña flamenca siendo youtuber? Sale mayonesa, que la mayonesa sella, tío. Vale, perdona. Hostia, esta entrevista está teniendo de todo, ¿eh? Qué pena que no vaya a firmar los derechos, tío. Cabrón. No lo voy a firmar, Carlos, ¿eh? Vais a matar a editar. Podemos doblarte luego. Sí, eso sí, podéis doblarme. Vale, perdona, ¿qué estabas diciendo? Que le doble Pablo Motos, tío. Ricardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Cuánto queda? Ya, no, vamos pasado de tiempo un rato ya. Vamos fatal. Pero yo, como os he visto a gusto, no digo vale, nada. Vale, pues ¿qué? ¿Cuánto os queda? Que no he contado nada aquí, tío. Pues como que no has contado un montón de cosas. Me has hecho sangre que hacía tiempo que no me hacía sangre una persona. No pasa nada. ¿Qué? Hacemos la performance esa aquí, tío. ¿Qué performance? Lo que pasó en Bocadillo, en el cine de Sitges. ¿Cómo? O sea, vale. Un momento. No, ¿qué performance? No, es que la peña grite, simplemente. Y que saque el móvil y haga flashes. No, eso a tu gente guay, pero a esta gente no, joder. A los tuyos. Para ilustrártelo, porque realmente. Pero si ya me hago idea, va una gente ahí a pagar un dinero. A esa gente guay, pero esta gente ha venido aquí por gusto. No. Salvo que. O sea, ¿alguien quiere hacerlo? Gritar mucho. Hay más que sí, tío. Hay un. No, que vais a ver. ¿Vais a venir aquí a trolear a esta buena gente que ha venido aquí a reírse? No, hombre, no. No. Y no, los derechos de imagen... ¡Carlos, no lo firmo, eh! Es que esto me encanta, ¿eh? Es que desde 2006 en Foro Coches, ¿eh? ¿Vale? O sea, tienes una reportadora. Tengo una reportadora. Son cuentas reportadas. Puedo reportar. ¿Vale? Pues ya está. ¿Qué? ¿Algo más? La vida, tío. La vida, bueno, que mañana explico realmente qué es toda esta movida en mi canal. ¿Vale? En un vídeo ahí, pues, muy, muy completito y, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Tengo curiosidad. Y que hay una peli de verdad que saldrá, pues, a finales de año, principios del próximo y sí. Que va a estar... ¿Has visto que no me he mojado porque igual luego hacéis una cosa de puta madre? O sea, no lo sé. ¿Has visto que mi posición es neutral? Ni bien ni mal. Ya está, veremos. Estoy como un antílope en un baobab. Están guapos los árboles esos. Sí. Estoy ahí como esperando para que la osales. Ah, vale. No tengo confianza absoluta en ti. Es que tengo muchas ganas de hacer una cosa, tío. Por si acaso te voy a despedir. ¡Viva Ignatius! Si te rompe la del Jael, le matamos, ¿eh? Uf. Fíjate que me había gustado todo hasta esto del final y ahora lo quiero matar. Ahora me ha hecho sangre y se ha ido como... A mí tampoco me ha parecido tan distinto lo de otro día, ¿sabes? ya está, pues nada. No lo he visto venir, la verdad. ¿Y ahora qué hacemos con la ráfaga nosotros, truco? No, sin ráfaga ni nada. Si se ha ido a los zorros, se ha ido. vale, ahora, pero ¿y ahora el resto de la película se sigue grabando o ya le chutamos también? No, pero yo creo que una vez que ya se haya ido ya se pueden ir ellos también, ¿no? ¿Se puede desalojar? Guillo, ¿se puede desalojar a esta gente? Vale, pues desaloja a los que ya se ha ido la película. ¡A tomar por culo! ¡Hasta luego! Vale. En Cero, de Movistar Plus.